Bienvenidos a todos a un nuevo Wake Up TV, esta vez ya sumergidos en el Wake Up TV de verano, Flor, y estamos de gira. Así es, porque arrancamos con toda la temporada de verano, Santa Rosa, Carlos Paz, bueno, hoy más precisamente en el Howard Johnson de Villa Carlos Paz, repleta está la villa. Un lugar espectacular para disfrutar, lleno de gente. Y lleno también de espectáculo. A full, y ya arrancamos con las entrevistas de verano que vamos a tener muchas, varias durante la temporada. Y estuvimos hablando con Claudia Ciardone, una de las actrices, Flor, bueno, que está haciendo temporada acá en el Teatro Sorba con Clavado en París. Y por lo que nos contó, la están rompiendo. La están rompiendo. Muy buena comedia, recomendable, pero bueno, no contemos más nosotros, ya la vamos a ver la nota con ellas. Ya la vamos a ver, ya la vamos a escuchar, pero antes te recordamos que podés seguirnos también por las redes sociales y ver los programas y las repeticiones en los canales de Río Tercero, Río Cuarto y Córdoba. Sí, hay repetición en esos tres canales de televisión y a través de toda la semana seguimos conectados las 24 horas, los 7 días de la semana por las redes sociales, como dijiste, en @WakeUpTV3, tanto en Instagram, Facebook como en Twitter. Y ahí un like nos das. Ay, me gusta todo y estamos conectados. Y estamos conectados. Bueno, Flor, ¿te parece que larguemos con este programa? Arrancamos con todo. Primera nota con Claudia Ciardone. Estamos acá con este Wake Up TV de verano, instalado en Villa Carlos Paz, más precisamente en el Howard Johnson de Villa Carlos Paz. Y estamos con Claudia Ciardone. Claudia, muchas gracias por acercarte. Bueno, no, gracias a ustedes por venir hasta acá. Bien, acá pasando un día hermoso. ¿Viste lo que es Carlos Paz hoy? Espectacular. Increíble. Da placer venir a trabajar e instalarse acá. Realmente se hace más ameno. Sí, sí. Bueno, y por segundo verano consecutivo acá en la Villa. ¿Con comedia? Es como... Sí, con comedia sí. Ya es como mi octava o novena temporada acá en Carlos Paz. Ya perdí la cuenta, no me acuerdo. Igual. Ya lo conocés bien a la Villa. Sí, sí, ya es como mi segundo hogar. Así que sí, con comedia consecutiva es el segundo. El segundo. Anteriormente estuve con la revista, pero sí, esta es la segunda comedia que hago consecutiva. ¿Probaste distintos géneros teatrales acá en Carlos Paz? Sí, en realidad... También hiciste Los Bañeros, recuerdo. Los Bañeros, sí. Ah, claro. Es una memoria increíble. Sí, todo, toda la documentación. Sí, la sí. También Los Bañeros, sí. Revista hice una sola vez, pero sí, los Bañeros también era como más un music hall, más... Claro. No sabría dónde. Más show, sí, sí. Era como más show. Era un show con efectos especiales. Claro, tenía muchos efectos. Sí. Bueno, y segunda temporada consecutiva de comedia y trabajando con René Bertrán. ¿Cómo es trabajar con René? Mira, la verdad que es un gran director, él está dirigiendo la comedia. A mí me ayuda muchísimo, a mí y a todos mis compañeros. Así que no, estoy feliz yo de trabajar con él ya en el segundo año. Bueno, repetir significa que te sentís cómoda y a gusto con lo que estás haciendo. Sí. Así que nada, y el año pasado, bueno, ganamos como mejor comedia, mejor dirección, mejor actor, mejor libro. Así que este año tenemos muchísimas expectativas. También venimos con una comedia que es, pero, es una trompada. No, vale un poco, que me cagüe. ¡Es una novela! ¡Es una novela! ¡Así es! Muy buena, doy fe porque la vi, tuve la posibilidad de verla, bueno, espero que toda la gente tenga la posibilidad de verla también. Sí, Clavado en París es este año. En el Teatro Sorba. En el Sorba, sí, así que nada, es una comedia increíble. Bueno, y estás en Carlos Paz, no solamente haciendo comedia, sino que también tenés otras horas de día para disfrutar de la villa. Y te estuvimos estoqueando en las redes, en tu cuenta de Instagram, que entrenás mucho. Sí. Te das mucho tiempo al entrenamiento. Entreno mucho, sí, acá en Carlos Paz ya arranqué también. El verano, el año pasado, sí, entreno 5 veces por semana. Ajá. 5 veces por semana, 1 hora y media, a veces un poquito más por día. Eso es disciplina, constancia y voluntad. Sí, bueno, en Buenos Aires yo lo que tenía como disciplina era levantarme temprano. Acá no se puede. porque la obra termina tarde, después nos vamos todos a cenar en grupo. Es imposible. Eventos, fiestas, eventos. Que hay. Me levanto solo temprano solamente para hacer notas. Así que bueno, pero yo también me traje los rollers. Así que algún día me voy a ir ahí por la costanera a andar en roller. Bueno, si vino equipada, eso es disfrutar de la temporada. Sí, por supuesto. Y además la rutina de actividad física, ¿te cuidas en alguna otra cosa? ¿Cómo la piloteas en las vacaciones? ¿Que te relajas un poco más?
No me relajo. No hay que relajarse tanto. Un poco de spa por ahí. Sí, spa, sí, spa. Acá en el hotel, el spa, lo disfruto mucho. Y me cuido con las comidas, con la alimentación. No soy estricta porque hay que disfrutar todo también. Por ahí me cuido con el tema de los fritos, no tantas harinas, pero no las elimino del todo porque me encantan. Voy a tomar nota de todo lo que está diciendo tú. Sí, sí. Tengo que aprender. Una copita de vino a la noche está bien. Bueno, para festejar cada función, me imagino que, un brindis. Claro. Ay, exactamente. Lo amerita. Una copita por noche está bien. Bien, y Claudia, vos fuiste candidata en temporadas pasadas a La Chica del Verano. Es un concurso que este verano ya no está más. ¿Viste? Sí, por decisión de la OEA del Interior. ¿Qué opinión tenés al respecto vos como ex candidata a La Chica del Verano? ¿Qué pensás sobre ese tema de que lo quiten al tema por cosificación o por evitar ver a la mujer como objeto? ¿Qué opinás? Yo creo que la mujer es bella siempre, todas las mujeres son bellas. Me parece que no sé, a mí me gustaba, era un concurso lindo, era divertido. Era una linda excusa para... Las chicas, claro, no sé, qué sé yo, es como decir, bueno, no hay, no se modela más porque... Porque como si fuese algo malo. Claro, no me parecía malo. A mí me gustaba, me divertía. No, yo ya concursar se concursa una vez. Sí. Yo ya no me estaba postulando para los siguientes, pero porque me parece que es una vez y ya. Claro. No hubo segunda vuelta para tu casa. Aparte, yo ya estoy grande, tienen que venir las chicas que están empezando, que me parece muy bien. Y podés seguir concursando igual muchísimo tiempo más, por favor. Ay, gracias. No, en serio. Pero no, a mí me gustaba, me hubiese gustado que este año se haga. Era lindo verlas a las chicas con las superproducciones que se hacían. Bueno, ojalá que en alguna temporada vuelva. Desde Wake Up impulsamos a que vuelva el concurso. Claro, ya sí. Sea por la voz, que lo haga otro medio, lo podemos hacer nosotros. Simplemente no. para divertirse y ya. Ahí está. No, Ismael, lo proponen ustedes. El verano recién empieza, así que estamos a tiempo. Por ahí se puede, hasta febrero, ¿no? Tenemos tiempo, sí, buena idea, se me acaba de ocurrir. Bueno, Claudia, entonces estás enclavado en París, en el Teatro Sorba, invitándonos a toda la gente. Sí, estamos en el Teatro Sorba, de miércoles a domingo, 22:15 horas. Bueno, obviamente están todos invitados. Clavado en París es una comedia súper, 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 súper. Se van a divertir, se van a reír, van a pasar por todas las emociones en realidad, porque es una comedia por la que pasás por muchas emociones. Está René Bertrán, Pamela Sosa, Lorena Paola, Gaby Almirón, Colino, Leonela Ahumada, Florencia Pistone, yo y Pablo Pirrota. Ahí están todos, nos faltan. Todo el elenco completo. Somos un montón, por eso viste como sí, que... Sí, tengo... sí. Pero sí, bueno, nada, los invito a Clavado en París. Es un una gran comedia, es increíble. Vamos a volver con todo el equipo de Wake Up y bueno, está toda la gente invitada. Y bueno, muchísimas gracias desde ya, Claudia, un gusto esta nota y nos estaremos cruzando durante todo el verano. Obviamente, nos vamos a estar cruzando. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con más Wake Up TV. Fue la charla con Claudia Ciarrone, que estuvo bueno el debate de La Chica del Verano. Está buena la propuesta para que Wake Up TV, por ahí, impulsamos el concurso. Sí, pero te hablaste todo, Gastón, ¿eh? Bueno, ni un bocadillo me dejaste meter. Vos sabés que a mí me gusta este rubro. Lo entiendo, entiendo. Pero es momento ahora de la primera pausa en Wake Up TV y de darle lugar, por supuesto, a nuestros anunciantes que nos acompañan durante todo el año. Enseguida regresamos con más Wake Up TV. No, sí,